pues porque envían del extranjero mucho dólar. Y tú te has podido dar cuenta, en los meses de diciembre, por ejemplo, el dólar siempre baja. ¿Qué ocurre? De que hay muchas remesas del extranjero que vienen a Perú. Entonces hay muchos dólares en el mercado que están cambiando, ¿no? Si se cambian, de dólares se están convirtiendo a soles, como hay muchos, entonces el precio baja. También ahí tiene que ver la oferta y la demanda. Profesor, disculpe, ¿usted cree que Estados Unidos se recupere? Aquí en Japón han salido noticias de que ellos se han declarado en un estado de emergencia, de que las personas que han comprado casas, el banco se las está embargando, de que Estados Unidos le está pidiendo a todos los extranjeros que se encuentran en su territorio que se regresen a sus países porque no hay trabajo suficiente ni para los mismos estadounidenses. ¿Ha escuchado usted algunas noticias de eso? Sí, lo que pasa es que como nunca Estados Unidos está padeciendo una crisis, ¿no? Y esto, según los especialistas, demorará de 3 a 6 meses y posteriormente Estados Unidos se va a recuperar. Lo que pasa es que las variables que están moviéndose no dependen directamente de Estados Unidos, dependen de los otros países. Uno de ellos es todo lo del Oriente, ¿no? El petróleo está muy alto, por lo tanto las empresas que producen compran petróleo a precio muy alto y el producto que sacan entonces sale a precio elevado y tiene que competir con uno, por ejemplo, con Japón, y no les conviene, entonces no están produciendo. Al no producir hay escasez de trabajo, al haber escasez de trabajo entonces la gente no cobra, no gana, y se produce todo un debajo. Entonces, en la medida de que el petróleo baje de precio, Estados Unidos se recupera. Solamente hay que esperar eso. Y con el poder que tiene Estados Unidos, lo que va a hacer es apropiarse de pozos en cuestiones del Oriente, ¿no? Gracias, profesor. Ya me quedó clara la idea. Ok, no se preocupen. Bueno, ahora creo que van a cerrar la sala. Y espero que cualquier consulta la puedan mencionar en este momento, o, como les repito, lo pueden enviar a mi correo.
niños portugueses sean, Rubén por allá, ¿sí? Yo creo que vos estás muy gustoso con aulas que debo todo de...